La Audiencia Nacional ha ordenado al juez del caso Gürtel que solicite el bloqueo de las cuentas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en Suiza, tanto las que estén a su nombre como al de alguna de las empresas relacionadas con él. La audiencia estima así el recurso del PSOE de Valencia contra la decisión de Pablo Ruz de no ampliar la comisión rogatoria a Suiza, cuando consideró que el país helvético ya había procedido a bloquear las cuentas oportunas de acuerdo con su legislación. La sala le reprocha ahora que no especificara a qué entidades bancarias se acordó el bloqueo, ni los titulares de las cuentas, y cree que el juez solo reclamó en su día la congelación de la relativa al apoderado de Bárcenas, Iván Yáñez, y por eso ordena que sean intervenidas las relativas al extesorero en el Dresdner Bank y el Lombard Odier, donde, según explicó él mismo al juez, llegó a acumular 38 millones de euros. También ordena la sala al juez Ruz que reclame a Suiza, como así solicitaron los socialistas valencianos, parte en la causa, información sobre otra cuenta atribuida a Luis Fraga, sobrino del fundador del PP, Manuel Fraga, y amigo del extesorero, que presumiblemente este manejó, una demanda que la audiencia estima lógica y coherente con la actual fase de investigación.